podés hacerme esto. Pero Dani, ella tiene derecho. ¿Pero por qué no me consultaste? Porque sabía cuál iba a ser tu respuesta. Adriana, aparte de la amistad que me une a Rodrigo, yo soy su representante, trabajo para él. Oh. Te diría que gracias a eso podemos mantener esta casa. Querido, ya lo sé. Yo sé que vos trabajás mucho por él. Has hecho mucho por él. Y justamente por eso creo que él te debe algo. Bueno, en todo caso, yo no le debo nada a tu amiga Zulema. Adriana, esto tenía que ser una gran fiesta, una fiesta de bienvenida. Mirá en qué lo convertiste. Esto es una trampa para él. Somos gente civilizada, nadie va a ofender a nadie. Sí, eso lo quiero firmado, no un documento. Como si yo no quiero, no conociera el carácter de tu amiga Zulema. Por favor. No te sientas responsable, Dani. Ella se enteró que él venía, me pidió poder encontrarse a solas con él y yo lo acepté. ¿Pero por qué acá en esta casa? Hay como 30 personas ahí. Hay periodistas, hay fotógrafos de las revistas más importantes. No pongas esa cara de espanto, ¿no? Me parece que no estoy tan mal. Me parece que lo que estás es fuera de lugar. No seas ofensivo. Yo pensé que eras mi amigo. Pero por supuesto que son amigos. No, no, no quiso decir eso. No, lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que no quiero escándalos en mi casa esta noche. Y no los vas a tener. Yo simplemente quiero hablar con él. Ah, sí. Claro, después de todos los escándalos que le armaste. Yo no soy responsable de eso, Daniel. Yo jamás lo hubiera llevado a los tribunales si él no me hubiera tratado en todos los países como si yo fuera una casa fortuna. ¡Te portaste como una! Daniel, por favor. Se portó como una casa fortuna. Todo el mundo lo dice. Te portaste como una casa fortuna. A mí no me interesa el dinero de ese hombre. Y vos lo sabés. Por favor, Zulema. Si en vez de ser Rodrigo Serantes hubiera sido Juan Pérez. Hubiera sido exactamente lo mismo. A mí no me importa. Ni la fortuna, nada de él. Yo no soy... ¿Qué crees? ¿Que yo busco una venganza? ¿Que soy una mujer despechada? Nosotros somos muy felices. Quédate tranquilo porque no queremos la ruina de ese hombre, ¿no? Perdón, pero yo creo que ya hay mucha gente, no podemos seguir encerrados acá, tenemos que ir a atenderlos. Sí, por favor. Por favor, andá y ocupate. Hay mucha gente ahí. Hay periodistas. Ustedes saben, darían la vida por un escándalo. Bueno, cálmate, ¿qué te pasa? Si no venimos a arruinar la reunión de él, venimos a otra cosa y queremos hacer los sotoboches. Sí, ¿cómo lo van a lograr? A ver, ¿cómo lo van a lograr? Todo el mundo sabe que Zulema hace 5 años que persigue judicialmente a Rodrigo. Muy bien, pero no consigo nada porque ella estaba fuera de su corral. Pero aquí y ahora estamos en nuestro gallinero. No, este es mi gallinero y yo no voy a permitir que nadie espante el gallo que me da de comer. Por favor, les pido por favor... Salgan lo más discretamente posible de esta casa y preferentemente por la otra puerta. Nosotros no nos vamos a escapar. No es nuestra costumbre. Que se escape él. Él tiene hábito en eso. Zulema, si vos te vas sin hacer escándalo, yo te prometo que mañana o pasado... ¿Qué me vas a prometer? ¿Qué? ¿O dentro de 10 años? Vos sabés que ahora es la oportunidad. Es exactamente ahora. Y a mí no me interesa nada de ese hombre. Después de 16 años me importa un pito ese hombre. Zulema, mañana. Mañana en mi oficina. ¡No! Vos sabés que él no va a dar la cara, que tiene que ser ahora, Daniel. Dani, ¿llegó? No. Pero Fonseca quiere hablar con vos. Ay, por favor, no se muevan de acá hasta que yo vuelva, ¿eh? Adriana. Decime la verdad. Llegó. Sí, pero espera un poquito. No. ¿Qué tengo que esperar? Temperamental, mi Adriana. Querida. Vos sos muy impetuosa. No. Vos perdés los estribos con facilidad. ¡Ve! ¡Pablo! ¿Vos también? Calmate. Querías que llegaras, llegó. No te puedes enfrentar con él así, en caliente. Dame un beso. No. Un beso. No, bueno, después voy a estar más nerviosa. Tenemos que pensar una estrategia. ¿Qué estrategia? No saques otra vez el tema de la estrategia. Pues no te enojes. Yo pienso en mis derechos. Zule, los derechos en este caso son bastante discutibles. ¿Por qué? Cálmate. Te pido por favor. Sentate, prende un cigarrillo, toma algo. Hay champagne, vodka, lo que quieras. Si querés te traigo un tecito. Pero cálmate, por favor. Serenate. ¿Qué es lo que pasa? No te entiendo. ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Solamente quiero evitar que pases un mal momento. Yo te dije que venir a la Argentina tenía sus riesgos. No me digas que esta mujer está acá.
Sí, es amiga de Adriana. Bueno. Pero ¿cómo Adriana me puede hacer una cosa así? Decime, ¿cómo Adriana me puede hacer una cosa así? Rodrigo, no podés seguir huyendo. Pero yo no huyo, se me cuelgan del cuello. ¿Qué querés que te diga? No. Tengo, ¿sabes cuántas demandas judiciales tengo? 25 demandas judiciales. Creo que son 25, o 27 o 29 ya. Por plagio, 25 o 26 o 28 y tengo como 100 de las dos. Rodrigo, tenés que enfrentarla de una vez. No, ¿qué enfrentarla? Eso sería reconocer. Sería reconocer que tenés radicada formalmente una demanda judicial en México. Sí, en México. En España, en Miami. Yo no pienso volverme loco por culpa de una loca. Bueno, entonces parale el carro. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Decime cómo. Hace 20 años que yo no hago, no sé, ningún gesto como para, no sé, brindarme satisfacción sexual. Todo lo hacen las mujeres, de cualquier edad. Aparecen en los lugares más insólitos. En el baúl del carro, en la cama, en el cuarto del hotel, en el cuarto del baño. ¿Y sabés que la gama va entre los 16 y los 35? Ya sé que tenés que sacártelas de encima como si fueran moscas. Yo ya sé que vos sos un gran panal lleno de la mejor miel. Pero la verdad es que Zulema... No, de Zulema no me hables. De Zulema no me hables, es un problema tuyo y de tu mujer. De tu mujer, a la que yo no quiero ver más en mi vida, mira. Así que ahora escuchas atrás de la puerta. Traidora. A ver cómo te las arreglás para que yo pueda salir de acá, sin ver a esa mujer, ¿eh? Perdón. Ella te está esperando. ¿Ah, sí? Sí. Que me espere bien sentada. Y a ver también, ¿cómo haces para arreglar todo esto con los periodistas ahí afuera? Porque si esta noche hay algún nuevo escándalo, yo te digo, Daniel, que esto se acaba entre vos y yo. Está claro, ¿no? Eso depende de usted, señor Cervantes. Ah, con público. No, señor, es mi marido. Porque yo no hago nada a espaldas de él. Ah, muy bien, muy virtuosa. ¿Por qué no me dijo antes que tenía tanto sentido de la moral? Perdón, señor, discúlpeme, yo a usted no lo conozco, ¿eh? Pero le pido, por favor, tratemos de conservar la calma. Y sobre todo no perdamos el respeto que nos merecemos, ¿eh? Porque tenemos dos caminos para elegir. O nos cagamos todos a trompadas o conversamos civilizadamente. Perdón, que diga usted, elige. ¿Ah, sí? ¿Y si elijo el camino de cagarnos a trompadas? No, perdón. Nadie va a elegir ese camino. No, perdón. Ese no, Zulema. Vos me prometiste que todo iba a ser tranquilo, calmo, que iban a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo no tengo nada que hablar con una persona que hace 5 años que me viene jodiendo la vida. Señor. Usted hace 5 años que está destruyendo mi imagen en el mundo entero. Porque yo guardo los recortes de las revistas y de los diarios. Y usted siempre se refiere a mí en forma insultante. ¿Ah, sí? Sí. Usted me acusa de haber abusado de usted sexualmente hace 15 años. Yo jamás dije que me hubiera violado. Fue de común acuerdo. Caramba, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Le dejé algún mal recuerdo? ¿Eh? Sí y no. Porque de esa aventura, que no fue muy grata, usted me dejó un magnífico recuerdo, señor. Porque gracias a eso soy la madre de un delicioso adolescente. Por favor, ¿por qué no hacen una cita para mañana, para pasado? En ese entonces vamos a estar todos mucho más tranquilos, ¿sí? Rodrigo, ahora vamos abajo. Vamos. No, bajen ustedes. El señor Cervantes quedará libre en unos pocos minutos. Yo estoy libre ahora, señora, y no tengo nada que discutir ni hablar con usted. Perdón. A mí me parece que usted sabe tratar mejor a una señora. Es una señora la que le está pidiendo unos minutos, ¿eh? Me está arrugando la manga. Es una buena tela. Yo no creo que se arrugue tan fácilmente. ¿Qué le pasa? Está transpirando, está temblando. Está nervioso, no es natural. La verdad es que nosotros comprendemos que esto no debe ser muy agradable para usted. No. ¿Eh? Y tampoco lo es para mí. Ay, por favor. Esta situación no es agradable para nadie. ¿Por qué no me escuchan? Hagamos una cita para mañana, para pasado. ¿Mañana? ¿Eh? El señor va a tener ensayo de luz y sonido. Todo lo que requiere un buen espectáculo. Y después va a tener función, luego va a dormir hasta las 4 de la tarde, va a tener que ir al teatro a hacer la función, el día siguiente lo mismo, y el lunes se va a ir del país. Es ahora. ¿O nunca? No, nunca no existe para mí, señor. Ah, ¿no? ¿Y no. eso qué? ¿Les da el derecho de haberse metido hace 15 años en mi cama?
16. Porque 15 años tiene nuestro hijo. ¿Nuestro hijo? Sí, señor. Suyo y mío. Y bastaría para comprobarlo que usted se dejara extraer un poquito de sangre. Mire, señora, a mí me chupan la sangre todos los días. Tengo colmillos clavados acá en el cuello. Pero quienes me chupan la sangre no son Drácula, son personas normales a las que yo no puedo evitar. Pero en cambio sí a usted la puedo evitar, ¿eh? No creo que pueda. No me toree. No me toree. ¿Quiere hacer la prueba? Perdón, ¿ustedes por qué no siguen hablando tranquilamente como hasta ahora? Nosotros vamos a atender a los invitados porque no los podemos dejar solos. Rodrigo, por favor, dales 5 minutos. ¿Viste lo que hiciste? ¿Estás contenta ahora? ¿Pero qué querías que hiciera? Si ella sabía que él venía. Y además ella tiene derecho. Y para mí las personas que tienen derecho tienen razón. Yo debo ser el padrillo más fértil del viejo y del nuevo mundo, ¿no? Tengo demandas de paternidad hasta en Nueva Guinea. ¿Dónde queda eso? No, eso no es ni en el nuevo ni en el viejo mundo, ¿no? Bueno, queda por ahí. ¿Ah, sí? ¿Estás segura? Mire, ya no le voy a preguntar si usted está segura de haberse acostado conmigo. ¿Usted está segura de conocerme? Yo lo voy a matar. Pero, por favor, ¿qué, por favor, ¿qué Pablo, le pasa? Por si por yo no he dicho nada ofensivo. Yo le previne a usted que estaba delante de una señora. Y es mi señora, entonces yo no le puedo permitir que le hable en ese tono a mi Pero señora. ¿Y en qué tiene de malo el tono en que le estoy hablando? Simplemente le estoy diciendo que yo no la recuerdo. Es más, hace 5 años, cuando yo miré el diario y vi su foto, me dije, pero, ¿y esta loca qué es lo que quiere? ¿Cómo loca? Pero bien, por favor, ¿qué dice? ¡Pablo! Se está salvando, bueno, eso... porque yo tengo la Pablo. Imagen de mi hijo acá y lo eduqué en la no violencia. Por favor, Pablo, déjame. Por eso se está salvando. Por favor, querido. Yo sé que no le dejé ningún recuerdo imborrable. En cambio, usted a mí sí, señor. Usted, discúlpeme, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Era mayor de edad, si se refiere a eso. ¿Y no conocía las bondades de la pildorita mágica? Mire, señor Cervantes, yo nunca he sido una mujer promiscua. No tenía ninguna relación y además no tenía hábito de usar anticonceptivos. Pero, ¿van a contar toda la historia? Bueno, querido, venimos para eso, para contar la historia, ¿no? Bueno, pero hay cosas que me duelen a mí. Van a contar los detalles más íntimos, mi amor. Tengamos un poquito de pudor. A mí me parece perfecto. Y apoyándome en lo que usted dice, ya que usted es pudoroso y sensible. Sí. Yo lo que le propongo ¿Qué? Es que dejemos esta conversación aquí. No podemos dejarla aquí. Mi hijo lo tiene que conocer a usted. A ver, usted... Perdón, ¿Usted qué saca con todo? ¿Cómo? Ustedes dos, ¿qué piensan sacar con todo esto? ¿O cuánto piensan sacar? Qué decepción, Rodrigo. Qué decepción. Fíjese, un artista como usted. Bueno, yo no pensaba que usted se pudiera hacer precisamente ilusiones conmigo. Dios le ha dado a usted un don maravilloso, ¿no? Yo creo que a ustedes también Dios les ha dado un don maravilloso. El don de la extorsión, si no me equivoco, porque, bueno, me han prácticamente acorralado. No sé. Yo le decía a usted que Dios le ha dado un don maravilloso, el don de comunicarse con millones de personas a través del canto. Claro. Y también me ha dado 3 magníficos hijos. No, 4 por lo menos. 4. Sí. 401, contando a la última negrita de Nueva Guinea. Mire esta fotografía. Señora, yo no tengo que mirar fotografías. Es más, yo no vine aquí a mirar fotografías. Yo vine a una conferencia de prensa y a reunirme con viejos amigos. Ya lo sé, pero no puede mirar la fotografía. Yo no tengo nada que mirar, aunque ese chico se parezca a mí. No es mi hijo, es seguramente más hijo suyo que mío. ¿Usted lo adoptó? Lo adopté, le di todo mi cariño, le di mi apellido. Hace 13 años que es mi hijo. Bárbaro, bárbaro, genial. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Tengamos la fiesta en paz. Está todo bien. Te está buscando la piña. No sea cínico. No, no me pida. No me pida un imposible, por favor. A ver, ¿por qué ustedes decidieron, digamos, hacerme esta persecución judicial? Se lo voy a explicar. Hace 5 años, alguien tuvo la mala idea de decirle a Sergio que Pablo no era su padre. Sí. Y él comenzó a alejarse de nosotros, a sentirse mal, y bueno, yo me vi obligada a contarle la verdad. Claro. Que era hijo
de un hombre adinerado y famoso en todo el mundo. No, señor, contarle la verdad. Él tiene derecho a su apellido y tiene derecho a su herencia. Perdóneme, señora. Yo no pienso morirme todavía, tengo apenas 42 años. Mire, 45 si no me fallan los cálculos, esa es la verdad. Ya había entendido. Bien. Yo les puedo enviar un regalito, digamos, desde Miami. ¿Quién no le gusta lo del regalito? Bueno, puede ser un regalo. Pasa que yo soy tan generoso, que no me ando con vueltas. ¿Quieren un cheque ahora? No. No queremos ningún cheque. No queremos ningún regalo. Queremos que se hagan los análisis. Eso no probaría nada. Sí, sí. Eso tendría mucho valor para el dictamen de un juez. Bueno, muy bien, me hago los análisis. ¿Algo más? Sí, Sergio quiere conocerlo. Pero yo no quiero conocerlo, No me interesa conocerlo. Yo no tengo por qué hacerme responsable de ese chico. Mi hijo tiene derecho a conocer su origen. El origen de su hijo, usted debe de decirle que el origen es un espermatozoide ignoto que hace 16 años en una noche supo interesarse en uno de sus amorales óvulos. Eso. Ay, bueno. Por lo menos llegó en un buen momento, Veo que no están discutiendo. Muy bien. Tengamos la fiesta en paz. Pero, ¿cómo llegaron a esto? Bueno. Zulema, vos me prometiste que no iba a haber violencia. Disculpame, yo tuve la culpa. Me sacó este pelotudo. Me estaba faltando el respeto a mi mujer. Por favor. ¿Qué? Tratá de comprenderlo también. De pronto, después de 16 años, aparece un fantasma. Bueno. ¿Un fantasma? ¿Qué? ¿Usted se cree que es un fantasma? ¿Un fantasma? ¡Usted no es nada! ¿Un fantasma qué es? ¿Una ilusión corporizada? Es alguien que uno conoció. ¡Yo a usted no la conozco! Hace 16 años yo me acerqué a usted en el hall del hotel. Así no me diga, mire. Por favor, mire, estoy tratando de recomponer mi imagen. Todos ven en mí una persona que yo no fui en aquel momento. Zulema, oye, nosotras somos amigas, ¿no? Vos me pediste que yo te diera la oportunidad de encontrarte a solas con Rodrigo y yo lo hice. Ahora te pido en pago, por favor, que lo dejes ir al salón. Hay más de 30 periodistas esperando. Ay, están impacientándose. Lo que es peor, están empezando a sospechar cosas raras. ¿Lo que te dije? La conferencia había que hacerla en un hotel. Pero vos no, que preferías hacerlo acá en la intimidad. Sí, intrigado. Sí, en un lugar menos frío. Sí, y lo conseguiste, ¿eh? Porque esto sí que está bien, bien caliente y lleno de desparpajo. Rodrigo, nosotros estamos tratando de comprenderlo a usted. ¿Por qué no hace lo mismo con nosotros? ¡Por favor! Si fuera por mí, usted estaría sepultado con el resto de otros recuerdos. Pero no lo hago por mí. Claro, lo que necesitamos es que usted vaya a un laboratorio, le hacemos traer aquí un servicio médico, se arremanga la manga de la camisa y se le enchufan una inyección en la vena para sacarle sangre. Nada más. No quiero reconocer a ese muchacho. No me interesa. Mientras yo no lo reconozco, todo está bien. ¿Para usted? Sí, para mí. Por supuesto que para mí. Yo tengo 3 hijos. 4. No. 3. 3. Quienes vi nacer, con quienes jugué y a quienes vi crecer. Rodrigo, ¿por qué no trata de ponerse en el lugar de un chico de 15 años? Uh-huh. De pronto, un día, ese chico descubre que quien creía que era su padre no lo es. Y que en cambio... Claro, en cambio verdad... es. Sí, sí, en cambio que es. Hombre rico, famoso en todo el mundo, en Madrid, Puerto Rico, Miami, claro. Ahora yo me pregunto, ¿y si yo hubiese sido un mecánico, ¿Hubiese sido lo mismo? No, Daniel ya me hizo esa pregunta, no pienso contestar. No, contéstemela, por favor, ¿hubiese sido lo mismo? Por supuesto que no hubiera sido lo mismo, porque para él tiene el atractivo de que justamente es usted. Uh-huh. Lo quiere porque es usted y lo quiere también porque es su padre. Me quiere. Sí.
Él necesita conocerlo, necesita saber quién es, necesita su origen, lo necesita. Su origen, mire, usted dígale que él nació de un accidente, así como nosotros nos conocimos por accidente. Dos accidentes en una familia me parece demasiado, ¿no le parece? ¿Eh? Bueno, está bien. Vaya a su conferencia de prensa. ¿Cuánto tiempo perdido, por favor? Pero le advierto que voy a hacer un escándalo mucho mayor que el que hice hasta ahora. No, de ninguna manera. Nadie hace escándalos en mi casa. Nadie más que yo. ¿A dónde vas, Pablo? Si llega a hacer declaraciones allá abajo. Por favor, detenelo. ¿Vos pensás que después de todo esto podemos seguir siendo amigas? ¡Adriana! ¡Que este hombre sospeche de mí! Lo puedo comprender. Pero que vos pienses que yo soy capaz de hacerte daño a vos, ¡no! Pero ya se lo hizo. Hace media hora que me perdió. Vos no pensarás. Vos no pensarás que tu marido va a seguir siendo representante mío, ¿no? Mira, Daniel se acaba de enterar hace media hora, igual que vos, que Zulema estaba invitada a esta fiesta. Eso es verdad. Pero yo no pienso tener como representante a alguien que tiene una mujer que es capaz de traicionar. No, no, momentito, no, traicionar no. Lo único que quise yo fue ayudar. ¿Sí? ¿A quién? A mi amiga. Ah, sí, lo único que te falta es que le vayas a decir a los periodistas el quilombo que estamos acá. ¿Puedes decirme qué es lo que vas a hacer ahora? Quédate tranquilo, no te preocupes, no te voy a perjudicar más. Sí, más, precisamente porque ya me perjudicaste bastante. Esto a mí me representa una pérdida de cientos de miles de dólares. Quédate tranquilo. La sangre no va a llegar al río. La sangre ya llegó al río. En esta casa estamos todos sangrando. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes lo que pasa? No hay nada más repugnante que un enfermo de vanidad, ni nada más inmundo que un pelotudo se cree el ombligo del mundo. Pero no seas tarado, eso forma parte de sus derechos. Sí, en algún lado terminan sus derechos. Sergio, oíme atentamente. Habla papá. Oíme. Tomate un taxi y venite a casa de Daniel. ¿Qué haces? ¿Vos estás loco? ¡Sergio! ¡Sergio, no venga! Quédate tranquilo. Sergio, oíme, hacé lo que te digo. ¿Cuál es la dirección de la casa? ¡Estás loco! ¡Ni te la pienso dar! En la agenda, al lado del teléfono, está la dirección. Agarrala, tomate un taxi. Enseguida, yo te doy la plata aquí en la puerta. Listo, ahí viene para acá. Bueno, va, se acabó. ¿Sí? Ya mismo voy a suspender la conferencia de prensa. Pero, se acabó. Pero hace lo que quieras, yo no busco escándalos. No, vos y Zulema tienen una técnica muy particular para eludir los escándalos. ¿Daniel? ¿Qué pasa? Decirles que se vayan. ¿Ya escuchaste a mi mujer? No, a ellos no, a los periodistas. Ya no sos más su representante. No le hagas caso, si no sabe lo que dice, especula con esas amenazas. No es más su representante. Y esto me pasa por ser... ¡Boluda! Rodrigo, hago lo que vos quieras. ¿Suspendo? Sí. Y suspendé también los tres conciertos. Y tratá de conseguirme un pasaje en el primer vuelo que salga. Rodrigo, ¿cómo vamos a suspender los tres conciertos? Está todo vendido. Sí, arréglalo como puedas y con plata de tu bolsillo. Rodrigo, por favor, intentemos enfriarnos un poquito. No, me hables en plural, ¿eh? Intentá enfriarte vos y hacé lo que te digo. A usted su necedad lo va a llevar a la ruina, ¿eh? Ah, sí. No se preocupe. Yo hasta ahora pude vivir sin su consejo. Solo se le está pidiendo que reconozca verbalmente que ese hijo es suyo. No es mío. No se le está pidiendo su apellido. Tiene apellido de sobra para toda la vida. Bien. Reconozco verbalmente que ese hijo es mío. Puedo irme, señora. Tiene que decírselo a él. Además de hacerse los análisis. No. A mí nadie me va a extraer una sola gota de sangre. Ni una sola gota.
una. ¿Me está amenazando? Sí. ¿Vos oíste lo que dijo la señora? No, yo no oí nada, por favor, no traigan más problemas, ¿sí? ¿Vos lo oíste? No, yo no oí nada, no quiero saber nada más con todo esto. Señores, señores, por favor, tengan unos minutos más de paciencia, ¿sí? Por favor, mientras tanto, siéntense ahí, como en su casa, siéntense, solo unos minutitos más, ¿eh? Coman algo, por favor. ¿Se fue? No sé. Ay, Dios mío, este error no lo pago con mi vida. No dramatices. Mirá quién habla. Si vos no hubieras dramatizado tanto, yo no hubiera caído tan estúpidamente. Yo te digo que esto termina con mi matrimonio. Creo que Daniel no me va a perdonar nunca. ¿Por qué lo dejaste salir? ¿Salió? Sí. ¿Salió de la casa? No, estaba hablando por teléfono con el abogado, me parece. ¿Y vos llamaste al nuestro? ¡Uy, qué boludo! Pero llamalo, querido, que se peleen entre ellos. Yo estoy harta, estoy como loca. ¿Tipo este qué piensa? ¿Que yo me estoy divirtiendo? ¿Que la estoy pasando de puta madre? Zule. ¿Y si te olvidas de todo? ¿Qué? Sí, yo te digo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuántos chicos hay sin padres? Eso no tiene ninguna importancia hoy en día. ¿Alguien a vos te despreció alguna vez por ser una madre soltera? Olvídate de todo, Zule. Tenés un buen marido. Pablo, vos sos un muy buen marido. Gracias, señora. Sos un buen padre también. Lo querés a Sergio como si fuera tu hijo. Es mi hijo. Y bueno, entonces... Y bueno, yo quiero lo mejor para él. Está bien, pero no conozco a nadie que necesite dos padres. Es que sufre, Adriana. Está desesperado por saber quién es el padre. Tiene todo el derecho del mundo. A mí me pasaría igual. Sí, está bien. A él le importa saber de dónde viene, pero lo importante es que acá él viene de la panza de esta y de un óvulo de esta. Sí, de un espermatozoide del idiota ese. Ay, sí, es cierto. Es verdad. La verdad que son iguales, ¿eh? Basta con mirar las fotografías y compararlas iguales. Yo sé que lo reconozca, carajo. Y se termina. No le basta con saber. Pero no. ¿Vos sabés lo que es para un chico sentirse rechazado por su padre? Él tiene todo el derecho del mundo de hablar con él. Está bien, pero ¿y si piensa que murió? ¡Pero no murió! ¡No es huérfano! ¡Ni murió ni es huérfano! ¡Está vivo! Nadie le está pidiendo a ese hombre que se golpee el pecho arrepentido por todo lo que hizo. Bueno, ¿qué hizo? Lo único que hizo fue acostarse con vos. Perdone. Está bien, es la verdad. Lo que pasa es que he dicho así. Yo no soy de esos que cierran los ojos, ¿eh? Yo tengo los ojos muy abiertos. Sé todo lo que pasa. Desde que me casé con ella, ¿cuántos años tenía? Dos añitos tenía Sergio. Y desde ese momento fui su papá, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Zulema. Estoy hablando con el abogado, cállese. ¿Pero qué piojoso de mierda? Sí, piojoso de mierda. ¿No le gusta? ¡Piojoso de mierda! ¡Se lo digo de nuevo! Pero Zule... Mira, este vibrión colérico le va a provocar la diarrea más grande de su vida. La no es peor en las cosas, Zule. ¡No! Por favor, tratá de que no te vea nadie. ¡Que no te vean los periodistas! ¡No! ¡No tiene nada que ver! ¡Si quieres hacer una pregunta, hágasela, señor! ¡Antes! ¡Adriana! Vos sabés que yo odio la violencia, ¿no? Sí, querido, lo sé. Lo sabés muy bien, sí. Yo lo dije siempre, no estoy loco, ¿no? No. Bueno, estoy asustado. Porque con todo este fuego que tengo acá adentro, o lo mato, o me mato. Y no quiero que Sergio se quede sin padre. Te lo juro. ¿Qué hago? Calmate. No puedo. Espera un poquito. Lo único que hice desde que llegué. Es tratar de calmarme, Adriana. Serenate. Que Sergio no se entere que le pegué a él. No. ¿Eh? No, quédate tranquilo. ¿Por qué le contestaste? A los periodistas, ¿por qué le contestaste? No les dije nada.
No, no hice ninguna declaración. Simplemente le dije que le preguntaran al señor Serantes. ¿Y usted? ¿Usted cree? Yo también tengo abogado, ¿eh? Sí. Y no es un sucio reptil como el que lo representa a usted. Así que usted piensa que esto es un chantaje. Y que nos va a arreglar con unos miserables miles de dólares. No, perdóneme. ¿Eh? Perdóneme, señor. Los dólares no son miserables, y mucho menos si son miles. Pero no se haga ningún problema porque yo no le pienso dar un solo centavo. ¿No? ¿Sabe dónde se pueden meter los centavos? ¿Uno por uno? ¿Mm? Exactamente donde está pensando. En la ranura de una alcancía. Señora, hay que descender mucho para estar a su altura. ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Señora, está perdiendo altura ante mis ojos, ¿eh? Por lo que me preocupa. Hola, el doctor Aliguera, por favor. Sí. Hola, ¿cómo le va, doctor? Sí, soy yo. Sí, estoy acá con el padre biológico de mí. Sí, claro, el biológico, claro que sí. Sí, con él. No, estaba por producirse una conferencia de prensa, pero yo los encerré con llave. Sí. ¿Sabe quién lo representa? El escandaloso doctor Velázquez, ¿qué el le parece? Escandaloso, ¿y por qué se acomodamos, señora? Por favor, no podemos demorar más esta conferencia, Zulema. Dame las llaves. Gracias, doctor. Sí. No, es que tengo yo las llaves. ¿Usted ya consiguió doctor, la orden del juez? Doctor, tenga mucho cuidado con lo que hace. Mire que tengo amigos influyentes en la justicia. Continúe. Sí. ¿Qué le dijo el juez? ¿También qué pasa? Por favor, Adriana, no llame la censura. Anda y atende a esa gente. Por eso que está comiendo como desaforado. ¿Qué pasa? ¡Ah, Zulema! Cerró y se quedó con la llave. Decile que abra, por favor. ¡Zulema! ¡Gracias! ¡Por favor, Zulema! ¡No la malío! ¡No te preocupes! Bueno. Debo comunicarle que mi abogado ha conseguido una orden del juez para que usted se vea obligado a someterse a esos exámenes. ¿Ah, sí? Bien, perfecto. Yo siempre cumplo con la justicia. Así que, por favor, abra la puerta. Vamos. Yo le advierto, señor Serantes, que le va a resultar muy difícil salir del país. No lo va a hacer fácilmente. No, mire, yo le voy a decir algo, señora. A mí no me resulta nunca fácil salir de ningún país. Sí, pero en esta ocasión no va a ser por responsabilidad de sus admiradoras. ¿Por qué yo tuve que volver a este país? Porque el peso está fuerte, por eso. Siempre tengo problemas, puede ser. ¿Será porque siempre comete algún delito? A ver, ¿y cuál es el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Qué? ¿El haberme acostado hace 16 años con una mujer? ¿Ese es el delito? Seguramente una mujer que ya estaba pensando. ¿Qué? Sí, pensando lo que iba a hacer en el futuro. ¿O qué? Todavía en esa época pensaba que los niños venían del repollo o de la rosa según el sexo. Señor Serantes, usted cree que yo busco una reparación, ¿no es cierto? Yo lamento informarle, yo no era virgen cuando me acosté con usted, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo sabe? ¿Cómo sabe que es hijo mío? No, empecemos otra vez. Con la fotografía no tengo nada que ver. No me lo muestro porque no tengo que ver. Rodrigo. Mire. No quiero verla. Rodrigo, por favor. ¡Usted se calla! ¡No quiero verla! Rodrigo. Es tu vivo retrato. Mírala, por favor. Señora, por favor. Ábrame la puerta que necesito ir al baño. Me estoy meando. Qué fino. Señora, no joda. No joda porque me meo. Ábrame la puerta. Hay que descender mucho para llegar a su altura.
Le pido perdón. Sí, le pido perdón. No sé qué me pasó, me puse como loca, pero bueno. Cuando me pasan estas cosas con Sergio. Pero comprendo que usted tiene todo el derecho de negarse a reconocerlo. Váyase si quiere, vaya a la conferencia de prensa. Espera. ¿Qué trampa es esta? No hay ninguna trampa. Mire, yo no soy la persona que usted cree que... Yo puedo dar testimonio. Zulema no es una cazafortunas. Es una mujer realmente sencilla. Ni tiende a armar escándalos siquiera. Por supuesto que no. Zulema es una gran mujer. Es una mujer muy íntegra. ¿Está dispuesta a declarar esto en los tribunales? Por supuesto, yo no tengo ningún derecho a recriminarle nada a este hombre. No, bueno. Pero tiene que ir a tribunales y hacerlo, ¿no? Porque usted acaba de admitir ante sus amigos que usted no tiene nada que recriminarle. Exactamente, le perdí perdón también. Pero con el perdón no hacemos nada si usted no retira la demanda aquí y en México, señora. Mire, yo estoy dispuesta a hacer lo que usted quiera si usted me hace un pequeño favor. ¿Cuál? Que mire la foto. No, señora, usted no me puede pedir eso. Por favor. Mire la fotografía. No. Yo ya sé que no tengo ningún derecho, pero por eso se lo estoy pidiendo. No. Usted me lo está pidiendo porque quiere que yo le reconozca a su hijo el derecho a la herencia. Él lo tiene. Tiene ese derecho. No, señora, no lo tiene. ¿Sabe por qué? Porque no se llama ser antes. Mire la fotografía, no. Por favor. Por favor, Rodrigo, mira la fotografía, ¿qué te cuesta? Adriana, por favor, no te metas. Pero estamos hablando tranquilamente. No te está exigiendo nada. Solamente te pide que mires la fotografía. Es como una especie de negociación. No, yo no voy a hacer una negociación con alguien que me viene persiguiendo durante tanto tiempo. Justamente por ser tan persistente. Creo que se merece una especie de negociación. No. ¿Usted sabe lo que han sufrido mis hijos? ¿Lo sabe? ¿Y usted sabe lo que ha sufrido mi hijo? ¡Esa es su responsabilidad! ¡Y la suya! Permiso. ¿Ustedes por qué le tuvieron que decir que el padre biológico era yo? Eso no se lo tendrían que haber dicho. No fue así. Él preguntó quién era su padre y yo le dije la verdad. Y quiero que se entere usted, que se entere que mi familia, Sergio, ella y yo, tenemos una norma que usted no tiene. Siempre decimos la verdad. Nunca mentimos. ¿Eh? Por favor. Yo ya le pedí ¿qué? Perdón. Le dije que iba a retirar la demanda. Sí. ¿Cómo? ¿Iba? Sí. Prometió sí. Que iba a retirar la demanda. Pero, Zule, no lo puedo creer. Vos le prometiste. Sí, se lo prometí, pero a cambio de que mirara la fotografía. Señora, por favor, qué fotografía. Yo tengo un tipo... Miles de personas se parecen a mí, un tipo común. ¿Pero qué estás diciendo, Rodrigo? ¿Cómo que no? Vos no sos ningún tipo común. ¿Pero qué decís? Perdóname. Vos tenés algo muy distinto. Algo que vos escondés. Pero lo tenés muy diferente. No tenés nada común. Bueno, está bien. Dejémoslo así, por favor. No insistamos más. ¿Por qué? Porque es inútil. No. Porque además... Sí, querido, es inútil. Además, no. Si ese es el destino de Sergio, bueno, si él no lo quiere reconocer, tenemos que aceptar que es así. Si él no quiere reconocerlo, si este señor, si usted no quiere, dentro de su ser no tiene ni amor, ni afecto, ni nada que se le parezca. Querido, usted es un desgraciado sin ninguna entraña. Pero entonces, ¿nosotros para qué queremos que el padre de Sergio sea una persona así? ¿Para qué queremos que sea un hijo de puta? Qué bien, muy bien. No. Bravo. Mire, cuando mi hijo me pidió que le contara nuestra historia, yo se la adorné. No le dije el momento tan amargo que yo tuve que pasar, porque usted no sabe lo que es ser una madre soltera en este país, señor. Y me ayudaron mucho mis amigas.
Pero eso no se lo conté. Le dije que usted me había ayudado desde lejos, que no podíamos estar juntos porque usted estaba casado, porque tenía hijos. Y él entonces comprendió y me lo agradeció. Y creo que se sintió orgulloso porque los hijos, no sé, siempre se sienten agradecidos y entonces, sí, bueno, se enorgullecen de los padres. Bueno, bueno, si lo hace tan, tan feliz, creer que yo soy el padre, bueno. No, no. Mi hijo lo único que quiere es que usted lo reconozca como hijo. Pero se da cuenta que no podemos llegar a ningún acuerdo. Yo tiro una propuesta y ustedes otra. Esto es imposible, llegar a un acuerdo con ustedes. Escríbale una carta. Explicándole las razones que usted tiene, los motivos que usted tiene, que no puede encontrarse con él, que no puede hablar con él. ¿Y qué? ¿Eso lo haría feliz? No, pero, no sé, se resignaría. ¿Pero usted qué cree, que yo soy un imbécil? Usted prácticamente me está pidiendo que yo haga una confesión escrita. No es eso, no nos vamos a entender nunca. Yo no le estoy pidiendo eso, le estoy pidiendo... Mire la fotografía. ¿No se da cuenta que le podemos obligar a hacer esos análisis? ¿Cómo? El abogado me lo dijo. ¿Qué? Sí, el juez lo va a obligar a someterse a esos análisis. Pero es verdad eso. Entonces, ¿para qué le pedís tanto? ¿Para qué le piden perdón? ¿Eh? ¿Para qué? Hagamos una cosa. Usted se hace los análisis. Si sale que no es el padre, yo le voy a pedir perdón. Yo me arrodillo, le pido perdón durante 2 días seguidos. Pero mientras tanto, tenemos que saber si él es el padre o no. Pablo, es mi hijo. Es mi hijo. No, también. Déjame... Mi hijo es también. Zule. Es mi hijo también. Y vos sabés que yo soy capaz de hacer cualquier cosa por él. Bueno, ¿eh? Está bien. Les voy a hacer una propuesta. Vamos a dejar esto por un momento. Hasta una mejor oportunidad. No, ¿sí? No, señor. No hay mejor oportunidad que esta, la que tenemos ahora. Me estoy refiriendo hasta después de la conferencia. No, antes debemos aclarar algo. No, antes no. No hay tiempo. Sí, señor. Acá se hará. Y hay que hacer lo que la justicia de la República Argentina dictamine. Bueno, está bien. Vamos a hacer lo que ustedes quieran. Por favor, no nos podemos calmar. Escúcheme, no. Estábamos hablando civilizadamente, sí, ¿no? Creo que Zulema se refirió con mucha sensibilidad, sí, a por qué le contó, sí, la verdad a su hijo. Sí, lo que pasa, ¿no?, es que este hombre no tiene ningún tipo de sensibilidad. ¿Eh? ¿Sabe una cosa? ¿Qué? Yo odio que me amenacen, odio que me presionen. No, y cuando me presionan, yo hago exactamente lo contrario. Así, sí, que vamos a hacer una cosa. Ustedes retiran la demanda y después hablamos. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En Miami, México, en Madrid? ¿Dónde les resulte más cómodo? No, ¿más cómodo? Y nosotros nos resulta cómodo ahora y aquí, señor. Bueno, pero aquí ahora no se puede porque hay cosas que hay que arreglar. Hay que arreglar cosas. ¡Mire la fotografía! ¡No! Entonces mire el original. Y Sergito, tu papá tenía muchas ganas de conocerte.